Buenas noches amigos de Onda Mezquita 7 Televisión, bienvenidos a un nuevo espacio de deportes. La fiebre por el balonmano en Puente Genil viene desde hace muchísimo tiempo y el club pontanés va a competir esta próxima temporada su décima campaña consecutiva en la élite, la Liga Sacyr Asobal. Como patrón del barco, se podría decir, tenemos a Paco Bustos, que es el entrenador de este equipo cordobés, que va a afrontar su cuarta temporada consecutiva en la élite con el Ángel Ximénez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para poder charlar del balonmano y del Ángel Ximénez, sobre todo, que es lo más importante. Se acabó la temporada. ¿Qué sensaciones te quedan? Pues bueno, ahora recargando pilas. Organizando ya, se empieza a organizar la siguiente y bueno, la verdad es que contento, se ha conseguido un décimo puesto y creo que ha sido una temporada muy complicada, con muchas subidas y bajadas, pero que al final se ha cumplido lo que no me he cansado de decir, ¿no? Que esto empezaba en agosto y terminaba el 28 de mayo. Ha sido una temporada que la verdad ha sido un poco complicada en ese sentido, porque empezó el equipo muy bien, se crearon unas expectativas, yo creo que sobrevaloradas, co-líder junto al Barça, si no me equivoco, en las primeras jornadas, y luego verdad que hubo unos meses ahí en Navidad, se podría decir en invierno, que complicaron todo mucho antes de la disputa de la Copa del Rey, pero luego dio tiempo a volver a... Sí, ha sido una liga muy, muy competida, yo creo que de las más competidas de los últimos años, ¿no? Sobre todo del segundo para abajo, ¿no? Podía, con dos partidos ganados te metías arriba, con dos perdidos te metías abajo, ¿no? Y muestra un botón que hasta el final no se ha decidido el descenso con la Nava, ¿no? Y sí, empezamos muy bien, pero yo no me cansaba de decir lo mismo, ni éramos tan buenos ni éramos tan malos, era un equipo que sabía lo que iba, que pues, seguramente se podía haber hecho mejor, seguro que sí, pero que sabíamos que esto era largo, ¿no? Que iba, ya teníamos un calendario, nosotros miramos el calendario, sabemos dónde vamos y sabemos dónde intentar puntuar, luego si te fallan las cuentas, ¿no? Por ejemplo, la segunda vuelta creo que fue fundamental haber perdido con Huesca, ¿no? En casa más que con Benidorm, que al final se ha metido en Europa, ¿no? Yo creo que no hubiese esa tranquilidad y a lo mejor aspirar a algo más arriba de la tabla, ¿no? Pero como te digo, yo creo que el equipo ha dado la talla, que ha quedado décimo, que ha luchado toda la competición, que ha llegado a las semifinales de la Copa del Rey, muy importante para nosotros, y que bueno, que tiene un año más en Asobal, que ya van 10. También es verdad que poquito a poco se va haciendo más competitiva, ¿no? La Liga Sacyr Asobal se va viendo que cada año cuesta más, evidentemente quitando al Barça, el resto de conjuntos, como tú decías, mucho más competitivos, más nivel, jugadores que vienen de fuera, y también los nacionales también están subiendo su nivel, ¿no? Sí, es que al final se está igualando mucho de segundo hacia abajo. Nosotros fuimos capaces de empatar en Granollers, ¿no? De la última jornada de liga. Bidasoa le pusimos un apuro en casa. Nosotros, Sinfín no ganó en su casa, que se ha salvado la última jornada. Nava no ganó en la nuestra y nosotros en la suya. Creo que es una liga bonita, que es una liga muy competida, que con lo poco que hay, porque hay pocos recursos y cada vez hay menos jugadores, porque los españoles, los extranjeros, es muy difícil traer y los españoles tienden a irse con la que pueden a ligas más potentes económicamente, pues se hace un buen balonmano, se da buen espectáculo y hay mucha competitividad. Hablando de esa entrada y salida de jugadores, se habla, ¿no?, de que la Liga Sacyr Asobal también quiere dar un pasito más, convertirse en liga profesional ya, ¿no?, hacer mejores contratos, pero todo eso también lleva un proceso, eso no pasa de un día para otro, ¿no, Paco? Sí, pero yo creo que es un paso adelante, ¿no? Yo creo que hacer liga profesional va a ser bueno para todo el mundo, ¿no? Nosotros normalmente tenemos contratos de 10 meses en casi todos los clubes, estos dos meses estamos en vacaciones, entre comillas, como digo siempre, estamos en paro, y bueno, y eso va a favorecer que haya sueldos mínimos, que todo el mundo cotice lo que tiene que cotizar, que los clubes puedan gestionarse como una empresa, que al final creo que es lo que buscan, que pueda buscar más recursos, que transformarlos más en una liga ACB, con la distancia, están a distancia 1000 de nosotros, pero bueno, luchar en ese camino, ¿no? Yo creo que va a ser un camino largo, un camino duro, en que profesionalizar el balonmano va a ser muy complicado, pero creo que es el camino. ¿Y por qué crees que puede estar pasando esto, Paco, de que todavía no termina de enganchar el balonmano al público que le gusta el deporte en sí, no solamente el fútbol, como tú comentabas, el ACB, o cuando juega Rafa Nadal todo el mundo ve Rafa Nadal, cuando hay un torneo de pádel todo el mundo se vuelca con el pádel, ¿no? Hombre, yo te digo que yo tengo amigos que invito por primera vez o conocidos que me llaman y voy a ver un partido por primera vez a balonmano y se quedan muy, muy alucinados, incluso gente que ha jugado a balonmano, no a nivel élite, pero sí en categorías inferiores, y cuando van a ver un partido a Asobal y ven esos jugadores moviendo la bola, corriendo, todo el mundo se queda impresionado y les gusta. Luego siempre el mismo dilema de siempre, ¿no? No somos capaces de venderlo, no somos capaces de enganchar a la gente. No lo sé, yo creo que profesionalizar todo, ¿no? Profesionalizar todo parece absurdo, ¿no? Pero desde el entrenador al segundo entrenador, al director de marketing, al de comunicación,
Yo creo que eso es el camino, ¿no? Y lo demuestra el baloncesto o el fútbol sala, que va por ese camino y nosotros tenemos que ir por ahí. Paco, estamos viendo imágenes de partidos de esta temporada en el Miguel Sala, que bueno, tuvimos la oportunidad de retransmitir en directo esta casa. ¿Hasta qué punto ha sido clave en el tramo final esas victorias en casa que han permitido dar ese saltito para poder asegurar la permanencia? Yo creo que ha sido fundamental ganar a Cangas, fundamental ganar a Naita, porque igual que nos complicamos muchísimo la vida perdiendo contra Huesca, porque nos creó mucha incertidumbre después de perder a Suicidio en su casa, pues ha sido fundamental estar en nuestro campo, con nuestro público y conseguir esos puntos que eran complicados, porque era, como te digo, hay mucha competitividad, pero era muy importante. Y después, sobre todo, yo creo que lo que marcó el depender solo de nosotros fue el empate en Granoller y la victoria de la Nava, ¿no? Ganar de nuevo la Nava nos dio mucho ánimo. No, yo creo que a los jugadores les dijo, vamos por el buen camino y conseguimos pues la clasificación para otro año más. ¿Las expectativas para el año que viene cuáles pueden ser, Paco? Pues yo será la plantilla. Esa es mi expectativa para el año que viene. Yo será la plantilla. Empezar si podemos, ¿no? El ejemplo que te pongo, ¿no? El 25 de julio es un gasto más al club por haber puesto la Federación Española al inicio el 3 de septiembre en vez del 10, que es lo normal, lo que se suele dar. Y todo lo complica, ¿no? Pero empezar, terminar la plantilla, empezar la temporada, y yo siempre digo igual, los equipos que yo entreno, tanto femenino como masculino, yo intento que competir todo, y muchas veces lo conseguimos, y luego llegar lo más lejos posible, tener los pies en el suelo, sabiendo que se busca la salvación. Somos un club pequeño, un club humilde, que lleva 10 años, que va para que se ha integrado en la SOBAR para profesionalizarse y que podemos llegar lejos, pero siempre con los pies en el suelo, buscando la salvación y luego, ¿por qué no?, soñar. Paco, ¿firmaría estar entre los 8 primeros y en semifinales de Copa Rey? Hombre, la mejor clasificación de la historia de Puente Genil es el octavo en el año del COVID y el octavo el año pasado, ¿no? Yo tuve la suerte... ¿Contigo también? Sí, tuve la suerte de ser el entrenador. Claro que firmaría, pero yo lo firmo, pero ya que estoy octavo y me meto en semifinal de Copa del Rey, que pueda ganarle a la semifinalista y me meta en la final, ¿no? Que me daría Europa. Yo siempre sueño, ¿no? Si no sueña el deportista, si no sueña es absurdo, ¿no? Yo creo que lo podemos ganar cualquiera y a luchar vamos, por lo menos. Paco, hablando de la plantilla que le han mencionado, antes de entrar en el nombre de jugadores, me gustaría preguntarte también, porque otro factor también importante, porque sé que era un apoyo para ti, la marcha de Miguel Ángel Moriana en mitad de campaña, que se vino al Córdoba por bueno, el preparador físico del Córdoba, en este caso Javi Poveda, se marchó al extranjero. No sé también hasta qué punto eso te trastocó un poco o no, te dejó un hueco ahí que rápidamente se llenó. No, hombre, Miguel era muy importante, aparte de la amistad que nos une, fue mi último entrenador en pedazo profesional y lo muestra, es que lo fichó el Córdoba, ¿no? Pero bueno, es entendible, ¿no? Él ha seguido echándome una mano, viniendo a los partidos que podía, a nivel físico lo hablaba todo con él y a nivel técnico-táctico no tanto, porque no podía asistir a los entrenamientos, solo a los partidos y a algunos, ¿no? Pero está claro que me hubiese encantado que Miguel se quedara, pero a mí cuando me dijo la oferta que tenía del Córdoba, pues bueno, qué decirte, creo que el Córdoba está en primera red este año y tercera, segunda B sería Antigua, tercera categoría, y hay una diferencia abismal ya en cuarta categoría con el balonmano en todo, ¿no? En sueldo, en calidad de vida, en papel que tiene él en el club. Entonces pues me lo explicó, él tiene familia y bueno, es que hay que entenderlo. Es más, yo le dije, hace falta, te llevo yo a entrenar el primer día, ¿no? Es que es normal. A partir de ahí, pues sí, te tocó, pero bueno, hicimos lo que pudimos, ¿no? Miguel venía cuando podía, como te digo, Agustín se metió de segundo, Súper ayudaba, el fisio ayudaba, yo creo que al final somos una pequeña familia y todos nos echamos una mano. Hablando de la plantilla, 4 renovaciones, la última esta misma mañana la ha confirmado el club, la de Xavi Tua, además del capitán de José Cuenca, 11 temporadas va a cumplir, Álvaro de Ita, 45 años y en la élite, y también la de Chen Pomerán, ¿no? Muy importante, ¿no? Sí, son claves, ¿no? Hay jugadores que se han ido porque han tenido ofertas mejores y nosotros no podemos retener a jugadores con una oferta de competición europea. Y hay otros que, bueno, no hemos decidido a que no continuaran y estos pues se le ha propuesto y siguen, ¿no? Cuenca es una institución en el club, ¿no? Espero que esté muchos años, lo que él decida y bueno, y que decirte de Álvaro, ¿no? Y creo que es un seguro la portería, es complemento de todos los porteros que han venido en actitud, en trabajo, en el equipo. Y luego, como tú dices, Xavi Tua, pues creo que estemos con muchísimo futuro, ¿no? Esta vez se ha puesto muy, muy fuerte por él y creo que responda. Yo creo que es importante. Y G, pues es un tío que se adapta muy bien, viene de Sagunto, de una temporada dura en Sagunto. Aquí se adapta muy bien tácticamente. La edad le da ese saber estar, el ayudar a los jóvenes. Y queríamos que siguiera y él dice que está muy a gusto en el pueblo y se ha quedado. Hablando de jóvenes, me gustaría preguntarte también por Antonio Pineda y por David Estepa. ¿Qué va a pasar con ellos, Paco, si nos puedes...? ¿Está claro o todavía se sigue hablando, manteniendo conversaciones con ellos? Con David sí está muy cerca,
con David se está muy cerca de que se quede, ¿no? Yo creo que David tiene claro que quiere estar aquí un año más, nosotros también, y creo que se va a resolver pronto. Y tanto Antonio Pineda como Álvaro, a lo mejor no han estado en las convocatorias, nos han echado una mano este año brutal, ¿no? Ha sido el 15 y el 16, que es el entrenador, ¿no? Pero es fundamental cuando tienes lesiones, que a veces no puedes hacer ni un 6x6, ¿no? Y entonces ellos nos han echado una mano, han aprendido, nos han ayudado, pero yo soy consciente de que ellos quieren algo más, y es algo más difícil dárselo, ¿no? Entonces, pues, se está barajando opciones, se está mirando opciones, no se quiere perder la vinculación con ellos, pero posiblemente no estén el año que viene, porque ellos mismos quieren algo diferente. ¿Podría ser un buen destino para Pineda, por ejemplo, el Córdoba de Balonmano? Tiene que, no sé, tengo muchos amigos del Córdoba, pero no he hablado con ellos, ¿no? Tienen que el Córdoba querer, el querer, y nosotros nunca vamos a poner ninguna pega, ni a él ni a Álvaro, ¿no? Gracias a Dios hay equipos en Córdoba, ¿no? Está La Salle, está Caja Sur, desgraciadamente Caja Sur en primera, ojalá estuviese en plata, pero son equipos a los que pueden ir jugadores jóvenes, que además estudian la universidad aquí, que se les complica mucho la vida, tenés que ir a Puente Genil. Hablando de jugadores jóvenes, el que sí se ha marchado de Caja Sur hasta Puente Genil es Martín Yao, una verdadera apuesta hasta 2025, el contrato que ha firmado el argentino, que la verdad que, bueno, es una de las grandes promesas, ¿no?, talentosas de su país, ¿no? Sí, es un jugador que ya seguía cuando era juvenil, y luego, viéndolo en Caja Sur, sabes que tiene algo, ¿no? Ya el primer partido, que jugaron un amistoso con nosotros en el triangular que hicimos con franceses, que vinieron ellos, demostraba algo más, una chispa más, como digo, algo diferente. Se ha estado mirando todo el año, había un jugador que me gustaba y al final Jesús Jiménez y yo llegamos al acuerdo de intentar ficharlo, se llegó a un acuerdo con Caja Sur, no puso ningún impedimento para que viniera, y creo que es una oportunidad para él, ¿no? Y además se le da tiempo, no queremos que meterle mucha presión al principio, pero con mucha ilusión de que participe y de que demuestre la calidad que tiene. Y de los otros Nueva Alta, refuerzos prácticamente en casi todas las líneas, se podría decir en portería Norlander, luego Ribeiro también de central, lateral, ¿no? Un poco polivalente en esa primera línea, Budle también, el rumano, Andrei, y no sé si me dejó alguien más, bueno, Javi Muñoz, por supuesto. Sí. Yo creo que el gran fichaje, ¿no? El que ha caído mejor en la parroquia pontana, ¿no? Sí, Javi Muñoz es un tío, es que no, que puedo hablar de él, ¿no? Hasta Logroño en Francia, mejor extremo derecho de la Liga Española. Creo que es un grandísimo jugador que tenía ganas de volver a España, y como te digo, nosotros tenemos que estar atentos a todas esas cosas, ¿no? Y porque por dinero no nos llevamos los jugadores, ¿no? Y entonces pues estuvimos atentos, hablamos con él y lo convencimos de que viniera, puso todo de su parte. Y vino para acá y he estado muy ilusionado que acompañe a Cuenca en el puesto. Luego Andrei, el rumano Budle, lateral izquierdo, defensor en el centro, sabíamos que Miti se iba y entonces teníamos que buscar un lateral zurdo, es muy difícil que defienda en el centro, izquierdo, y hemos apostado por él. Gonzalo Ribeiro, el portugués, un central que ya estábamos viendo hace tiempo, la segunda alemana, un jugador que jugaba bien con pivote, muy incisivo, puede jugar en muchos puestos en la línea porque tenemos que acompañar a algún diestro con Aluife. Y creo que nos va a aportar mucho, ¿no? Y bueno, el holandés, pues, portero con experiencia, ¿no? Queríamos, la verdad es que cuando se nos puso a tiro fuimos a por él porque queríamos un portero que tuviese experiencia en la Sobal, porque es importantísimo que tener una dupla muy buena, como el caso creo que va a ser de Álvaro y holandés, ¿no? Hay que tener claro que con Adi y con Álvaro hicimos una muy buena temporada porque los dos se complementaban muy bien. Ahora será de nuevo Norlander y Álvaro de Ita. ¿Cuántos fichajes faltan más? No sé si no me podrás decir nombres, Paco, pero aproximadamente 2-3 refuerzos más. No, que va. Menos. Que va. Faltan renovaciones, estamos cerrando renovaciones y como mucho la plantilla, como mucho va a ser de 15, como mucho. No creo que haya, siempre pido, Mariano me dice que pido demasiado, ¿no? Pero vamos con 14, el año pasado fuimos con 14, más los dos juniors que no eran profesionales, y este año los dos juniors no van a estar. Entonces, pues, como mínimo creo que vamos a estar 15. Estamos pensando en cerrar otros jugadores para llegar a los 15, con las renovaciones. Y por qué no, mirar en el mercado, esperar, y si entra algo más de economía, intentar fichar a otro jugador joven en la derecha que acompaña, lo hice, pero es complicado. Seguramente vayamos solo con 15. Uh-huh. ¿De las bajas alguna te duele sensiblemente o lo que me comentaba anteriormente, que han recibido una oferta que no se pueden hacer frente a ella? Esto es así, siempre me decían que cuando uno entra, otro sale, ¿no? Cuando alguien quiere salir, pues tiene que entrar. Entonces, el balonmano es así, se va, Viti se va porque tiene una oferta muy buena de vida a SOA, Joao ya tuvo el año pasado, pero llegó tarde Rumanía, Xavi Pascual. Entonces, es normal que se muevan los jugadores. Luego hay decisiones técnicas mías que los jugadores asumen, pero está claro que yo siempre le digo lo mismo a los jugadores. Yo prefiero que se vayan a ellos a que yo les diga que no siguen, porque es un momento violento decir a una persona que no cuentas con él. Pero no tengo ninguna queja de ninguno. Han dado todo lo máximo que tenían e incluso seguramente me habré equivocado yo que no le habré sacado más provecho a alguno, ¿no? Pero
pero darle las gracias y desear la mayor suerte y ya empieza la temporada. Así sobre el papel, contento con la mejora de la plantilla respecto a la del año pasado, actualmente, con los fichajes, las renovaciones. Yo creo que sí, y el 15 este que buscamos, si conseguimos que sea un pivote defensivo, joven también, para que ayude a Javi Amarcio, yo creo que puede quedar compensado. Está claro que vamos con un riesgo, que es Luis Fesolo en la derecha, lateral derecho, pero bueno, es lo que hay, es la economía que hay y tenemos que adaptar un diestro ahí. Y después en el extremo izquierdo con Xavi y un jovencito que ya mismo se anunciará, que ya está hecho y es una apuesta personal y una apuesta de club. Y yo creo que va a ser una plantilla buena, yo creo que con jugadores que no, algunos no juegan a Sobal, como Gonzalo, los demás sí, y que lo vamos a adaptar pronto y que vamos a ir a dar lo máximo. ¿Del resto de equipos de Asobal, alguna incorporación que te sorprenda de algún rival? No, la gente se está moviendo y peleando el mercado de arriba abajo de plata para Asobal cada vez más y trayendo de fuera, ¿no? Es verdad que se van jugadores, se van muchos, a la aventura francesa, a la aventura alemana, porque su economía no comparable a la nuestra, pero vienen otros que a lo mejor se cansan de estar en el extranjero, ¿no? Cangas, por ejemplo, con el fichaje del Arco, han fichado a un portugués. Con Oscar en la izquierda, yo creo que está haciendo una plantilla muy buena. Alaita también se está reforzando bien. Benidorm todavía no ha anunciado, pero me consta que está fichando bien. Yo creo que bueno, Granollers tiene que hacer una remodelación ahí porque los Marques se va, pero tiene una cantera espectacular que viene de abajo, campeona de España. Yo creo que va a ser una liga muy competitiva, se vaya que se vaya. No quiero que se me quede en el tintero, Paco, que no hemos hablado de Javi García, el pivote. La verdad que ha sido un habitual en esta última temporada, en los siete ideal de la liga, porque es que tiene un derroche, ¿no? Tanto físico como en ataque, que es tremendo. Da mucho, ¿no? Aporta mucho al equipo, ¿no? Sí, y además este año multiplica por dos, ¿no? Porque tuvimos la mala suerte de que marzo y noviembre se lesionara y no apareciera hasta marzo, hasta después de la Copa del Rey, marzo-abril. Entonces él ha tenido que doblar, ¿no? Ha tenido que doblar en defensa, ha tenido que doblar en ataque en muchos momentos y bueno, incluso a veces Mitri tiene que dar algo de descanso porque ha un puesto muy sacrificado y me consta que ha sido pivote y más cuando defiende y ataca. Pero Javi tiene una calidad brutal, ¿eh? Está en Guadalajara, está aquí en Puente Genil porque quiere estar, ¿no? Por motivos personales, porque está claro que si no, él podría jugar en muchos más sitios. Paco, para ir acabando, no quiero dejarme en el tintero, aprovechar que te tenemos aquí, que eres cordobés, que sabes perfectamente el estado de salud del balonmano en Córdoba. ¿Cómo lo ves actualmente con la aparición de la Salle en Primera Nacional, junto al Caja Sur, también otros dos equipos? Va a ir cuatro derbis ahí, va a haber ocho derbis, sí. Este año va a haber ocho derbis, y por otro lado también la sección femenina, pero si quieres primero hablamos de esa Primera Nacional tan cordobesa, se podría decir, este año, ¿no? Sí, primero enhorabuena a la Salle, ¿no? por subir después de los años que bajó. Yo creo que un club de colegio con un mérito increíble, Pepe, la dirección deportiva, Sergio, el presidente, Víctor. Yo creo que con cantera, que sacan niños, que bueno, yo creo que tiene un mérito grandísimo. Luego, Pozo Blanco, Palma siguen. Y Cajasú, desgraciadamente, ha bajado. Yo estuve, este año he tenido suerte de poder ir a ver partidos que no nos coincidían y estaban bastantes partidos. Hemos visto mucho por allí, ¿eh? En mi casa, al final conozco a la mayoría de entrenadores, jugadores, muchos, algunos todavía juegan conmigo, contra mí. Entonces disfruto viéndolo, ¿no? Y me dio muchísima pena de que bajaran, pero yo estoy seguro que Jesús Escribano va a ser una plantilla competitiva y que van a pegar el salto otra vez a plata, ¿no? Y bueno, y a ver si hay suerte y ya consigue los apoyos que son necesarios y consigue estabilizarse en plata y, ¿por qué no?, algún día pensar estar en Asobal. Se ha hablado mucho de esa continuidad de Jesús Escribano, pero si bien es cierto que, como comentaba Miguel Pardo, que además estuvo sentado en ese mismo sillón hace poquito, que no conoce a otro entrenador desde que él es presidente en el club y que apostaba por Jesús porque se desvive, porque vive todo el día por el Córdoba de balonmano. Yo creo que Jesús es un entrenador de casa, ¿no? Y además un muy buen entrenador, lo ha demostrado, ha conseguido el ascenso, ha tenido la mala suerte de descender, y yo creo que si el club está seguro de que él quiere que siga y de que él, me consta, he hablado con él, tiene fuerzas para seguir, yo creo que otro mejor no hay, ¿no? Está claro que cuando entras de entrenador sabes que esto es finito, ¿no? Cuando empiezas sabes que algún día va a terminar, pero ¿por qué no? Si el club está a gusto con él y él quiere seguir, y yo creo que es un muy buen entrenador para conseguir ascenso seguro. Y hablando de la sección femenina, hablamos de la de Sal, ahora ya denominado ITEA, y del Deza Córdoba Balonmano, que se ha consolidado en su año de estreno en plata. ¿Cómo lo ves? Porque bueno, ha habido movimientos también, se ha marchado Mario Ortiz, ha llegado Benito Puerto, no sé si conoces de él, y en el ITEA de momento no hay noticias, porque bueno, las redes sociales no las trabajan demasiado, pero parece que todo lo que va a indicar es que Rafa va a seguir, ¿no? Sí, Rafa, el creador del club. Yo creo que no había muchos entrenadores de la de Sal. Yo creo que fue el único que aguantó cuatro años, ¿no? Estuvo allí cuatro años.
Y yo creo que Adesal va a seguir, es su criatura, es su niño, es la Fuensanta y va a seguir, ¿no? Y yo le deseo lo mejor. Creo que este año aspiraban a estar entre las dos primeras para por lo menos meterse, o mejor tercera, meterse en la nueva plata oro, pero no ha podido ser, pero van a seguir. Y con respecto a Caja Sur, Benito lo conozco, menos que Mario, sé que Mario ha tomado una opción de vida que es querer dedicarse a esto, no más en serio, pero sí más profesional. Y toma otro aire, ¿no? Le deseo lo mejor, es muy buen entrenador, creo que es un tío que tiene los ojos muy abiertos, las orejas muy puestas en aprender y que va a irle bien, seguro que va a ir bien. Y Benito, toda la suerte del mundo, creo que Caja Sur tiene una cantera de niñas inagotable, entre ellas mis dos hijas, la Sofía y Carlota, las dos juegan allí, y les deseo lo mejor, lo que pasa es que hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia porque la nueva competición, esta plata nueva, va a ser complicada para ellos. Vamos a estar muy pendientes, ¿eh?, de esa nueva generación, Busto. Paco, ya mismo voy a sacar la campaña de abonado, sacar el club. Qué importante vuelve a ser la afición. A ver si este año también podemos ganar algún socio más, ¿no? Ya no solamente de Puente Genil, sino a lo mejor de la localidad cercana, de Córdoba, que se animen ya. Décima temporada en la élite, no pasa todos los días. Sí, yo siempre, cuando me preguntan por el público de Puente Genil, siempre lo mismo. Le agradezco muchísimo a los que van, porque además, este año es verdad que ha habido momentos muy, muy duros, muy malos y muchas dudas, ¿no? Cuando empezamos a perder y nos metimos terceros por la cola. Y el público ha seguido ahí. Otro año a lo mejor nos han atacado un poquito más y han estado más duros, pero este año han seguido con los jugadores, han seguido apoyando y se lo agradezco de corazón, ¿no? Y a los que no van, que son de allí de Puente Genil, animales, ¿no? Creo que a veces nos acostumbramos a lo bueno y a tener un equipo en Asobal. De Córdoba, yo sé que está lejos. Yo era de los que cuando ya volví a Córdoba y estaba a Puente Genil Asobal, siempre me intentaba escapar dos o tres veces para ver partidos allí porque me gusta, ¿no?, mi vida. Pero les recomiendo que vayan. Yo creo que al final Puente Genil es un equipo de Córdoba, un equipo cordobés que está en Asobal, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, esperamos muchos años y ojalá lo consiguen otros. Pero creo que es fundamental que se mueva el público, que vayan a vernos, que haya más abonados, porque eso es bueno para nosotros y para el espectáculo. Pues esperemos que así sea. Estaremos muy pendientes también de la evolución de tu cuarta temporada en el banquillo del conjunto pontanés. Y Paco, gusto, espero que te hayas sentido bien, tranquilo, en esta charla, repasando un poco en verano lo que va a ser la próxima temporada y que la siguiente temporada en la que va a entrar, que dé más alegrías que disgusto, pero sobre todo que disfrutas, que yo creo que se trata al final de eso, ¿no? De tu trabajo disfrutar y así las cosas van a ir mejor, ¿no? Más bien mi trabajo trata de hacer disfrutar. Es complicado entrado, pero sí, muchísimas gracias por llamarme, a vuestra disposición cuando queráis. Sois fundamentales para nosotros, sin vosotros no existimos y nada, y animar a la gente a que se aficione al balonmano, que yo creo que es un espectáculo que vale la pena. Pues esperemos que así sea. Con esas palabras de Paco Busto, nosotros vamos a dar paso al siguiente bloque de noticias y seguimos hablando de deporte aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. El nuevo proyecto baloncestístico en Córdoba ya es una realidad. El Córdoba Club de Baloncesto nace de la fusión del Colegio Virgen del Carmen y el Ciudad de Córdoba, manteniendo el apoyo de la empresa Coto como principal patrocinador la próxima temporada. El equipo ya se ha registrado en los distintos organismos federativos y competirá con ese nombre la próxima temporada en Liga EVA o Les Plata, si quedase vacante alguna plaza. El Córdoba Club de Baloncesto estará presidido por Pepe Palacios, José Juan Pastor será el vicepresidente, José Manuel Baena el secretario, Antonio Ángel Montero el tesorero y Manuel Jesús Coto ejercerá de vocal. Todo el mundo del deporte del baloncesto siempre se ha hablado, pues, que tenemos los famosos reinos de taifa, donde cada club, pues, hemos intentado desarrollar nuestro trabajo, hemos pensado y creído, incluido nosotros, que, bueno, pues, que teníamos las soluciones del baloncesto y que sabíamos cómo alcanzar esos antiguos éxitos, pero sin embargo el tiempo te va poniendo en tu sitio y te va demostrando que solo es muy difícil caminar. Las categorías base del Colegio Virgen del Carmen y el Ciudad de Córdoba permanecerán igual, pero trabajarán con la misma metodología del equipo senior. El siguiente paso es conocer la camiseta, los integrantes del equipo y cuerpo técnico y el pabellón donde jugarán los partidos de local. Relevo en la presidencia del Club Deportivo Pozo Blanco. Sergio Galán toma las riendas del club vallesano sustituyendo a Patricio Moreno. El objetivo para el joven dirigente es mantener el proyecto del equipo en tercera ref y potenciar la cantera para que los próximos años dé sus frutos. Tras dos años en la junta directiva, Galán pasa a estar frente del Pozo Blanco, cuyo organigrama se establece con Ana Morales como secretaria, José Andrés Jurado como tesorero y como vocales Miguel Galán, Antonio Jurado, Carlos Gálvez, José Ramírez y Miguel Ángel Solano. Si lo hubiéramos tenido tan claro, no hubiéramos esperado el último día, lo hubiéramos dado hace dos semanas. Pero en fin, al final, cuando ves la situación que he dicho, que es complicada, que te da miedo que se aparezca un club que yo por lo menos le tengo mucho cariño, porque
ya no en los años de socio de Estado, sino en los años que mi padre estaba en la directiva. Yo no sabía andar y tenía una equipación de Pozo Blanco casi en mi casa. Y no está de presidente de una asociación de amigos, está de presidente del club, si no me equivoco, más antiguo de la provincia de Córdoba. Entonces, pues cuesta darlo porque es un paso que lleva consigo mucha responsabilidad. Sergio Galán estará al frente del Club del Valle de los Pedroches al menos los próximos 4 años. Ante la falta de candidaturas se presentó y su idea inicial es resolver los problemas económicos y seguir contando con el entrenador de la última temporada, Antonio Jesús Cobos. El Real Cajasur Priego Tenis de Mesa ha anunciado el tercer fichaje para la próxima temporada 22-23. Se trata del internacional luso Diogo Chen, que procede del Metz de la Liga Francesa. El nuevo jugador del club de la Subbética ha jugado, además de en el País Galo, en la Liga Portuguesa y en la Liga Alemana. Chen tiene 26 años, nació en Almada y se formó en la cantera del Sporting Club. El portugués alternará la temporada con el equipo lisboeta y el Cajasur Priego, al acogerse a la tarjeta de doble liga. Siendo juvenil, logró 6 medallas en el Campeonato de Europa y a los 18 años se convirtió en internacional absoluto disputando el europeo y colgándose el oro. Diogo Chen destaca por su juego ofensivo y se une a los refuerzos ya anunciados por la entidad cordobesa de Söderlund y Mar Gutiérrez. El Club Fidia de Natación Adaptada de Córdoba lleva más de 25 años de vida luchando por sacar el rendimiento máximo posible a las personas con discapacidad, pero sobre todo por formar y por acompañar a las personas con discapacidad. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar en nuestro plató con 2 miembros de este club cordobés, que como saben, compiten en diversas categorías, tanto andaluza, campeonatos de España, de Europa incluso, y tiene hasta participantes en el Mundial. Hablamos de Esperanza Jaquetti y de Alfonso Otero, que ya están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis? Daros las gracias por venir. ¿Y qué tal estáis? ¿Cómo estáis viviendo esta semana que está siendo bonita, ¿no? Del Mundial adaptado, pero sobre todo de grandes cosas que hemos vivido, que ahora iremos comentando, como la presentación de esa exposición, ¿no? De las deportistas, ¿no? Sí, claro, la exposición de Elena y Esther, que son dentro de Mujer y Deporte, que ha hecho la Federación Andaluza de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual. Hemos estado en el Campeonato de España como Club Fidias, que quedaron muy bien, de Fandi. Y bueno, pues ahora está Miguel en el Mundial y dentro de una semana, vamos, un par de semanas, tenemos el Campeonato de España de Clubes. Uh-huh. Alfonso, ¿qué tal está siendo esta temporada, que todavía no ha terminado, pero que ya mismo entrará a su fin? Está siendo buena y muchos campeonatos, muchos viajes y nada, vamos a concluirla lo mejor posible. ¿Cómo ha ido la evolución en los últimos años, Esperanza? Tú que llevas toda tu vida dedicándote prácticamente a la natación, ¿cómo estás viendo la evolución de la natación adaptada en el último tiempo y sobre todo en Córdoba? Pues mira, la evolución muy bien, pero la pandemia también nos ha hecho daño, porque nosotros estamos con personas con discapacidad, distintas discapacidades, y algunos con problemas y medicación y todo esto, y se retiraron un poquito, aunque todos volvieron a nadar, pero algunos se han retirado un poquito y nos ha costado el que volvieran y tal. Y claro, el deporte hay que entrenar. Claro. Y entonces hay que estar ahí, pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de seguir. Y como decía Alfonso, muchos campeonatos, muchos viajes, muchos gastos y mucha necesidad de buscar y encontrar patrocinadores. Pues esa es otra de las cosas por las que estamos también aquí en el día de hoy, también para hacernos visibles, ¿no? El deporte adaptado, en este caso el Club Fidia. Alfonso, estamos viendo cómo esta semana en Vistalegre llegó como octava provincia andaluza esa exposición Conoce a estas deportistas, con esas dos preciosidades que tenemos en pantalla, con Elena y también con, se me acaba de ir, Esther de Aro, que se me ha ido el nombre. Bueno, una exposición que la verdad que es subvencionada por el CSD, acaba en nuestra ciudad y que va a viajar hasta Bruselas para el Día de la Discapacidad final de año, ¿no?
Sí. Cuéntanos un poquito qué significa para vosotros, Alfonso. A ver, que bueno, finalice aquí en Córdoba, está bien, muy bien. Y luego que haya dos deportistas nuestras del club en esta exposición, pues bastante bien también. Estuvo primero en Baena esta exposición, que fuimos a recogerla y nosotros nos encargamos lo que es todo el tema de prepararla, de los medios, de todo. Y nada, en que esté estas dos deportistas aquí nuestras por toda Andalucía haciéndose visible, pues también nos hace visible lo que es a nosotros como club. 24 deportistas de toda Andalucía y va a estar visible hasta el próximo 23 de junio, es decir, todavía quedan unos días para que la gente vaya ahí a visitar. El 23 de junio porque en Vista Alegre hay otra actividad ya y necesitan lo que es todos los espacios donde están y entonces se desmonta, se almacena y ya la recoge y la van a llevar a lo que es a Lucena, a un centro, porque otra de las deportistas de Córdoba es de un centro ocupacional allí de Lucena y entonces la van a exponer allí también. Que no pudo estar en la presentación, Esperanza, pero que bueno, también ha participado tres deportistas cordobesas en esa exposición de 24, yo creo que es un número bastante bueno. Una exposición que recoge la valentía, el esfuerzo, ¿no?, la superación de las personas con discapacidad. Sí. Tres cordobesas de 24, pero de muchas más. Entonces, claro, tú tenías que enviar el currículum y los mejores currículum deportivos son los que se han elegido de esas 24 y tres de ellas son cordobesas. Entonces, es una selección de selección y eso es bastante importante. La verdad que sí. ¿Qué mensaje se le puede lanzar a la gente, Alfonso, que nos vea para que se acerque a conocer las historias de estas campeonas? Pues, a ver, lo primero, son mujeres. Y hombre, todo es posible, tanto hombres como mujeres, pero lo que es deporte femenino, pues hombre, está en auge y vemos que todo lo que te proponga y se proponga, pues lo pueden conseguir. Y hombre, invitamos lo que es que se acerquen por allí, lo que es por Vista Alegre, y vean las historias de todas estas deportistas, porque hay de todas las edades, hay incluso una niña que hace sur de 8 años, que también por lo visto lleva 3 años y que es buena la chiquilla. Y hombre, invitamos a que se acerque todo el mundo allí a verlo. Nos mandaron una foto, estuvieron visitándola lo que es, hombre, otros clubes de aquí, como el Liceo y Naviá, fueron a visitarla y lo agradecemos porque yo lo mandé lo que es a la Federación Andaluza y hombre, nos gustó también eso de que otros clubes fueran a visitar esta exposición. Estamos viendo, Esperanza, imágenes de algunas competiciones donde han recogido medallas deportistas de vuestro club y se te ve en la cara esa sonrisa porque disfrutan, es que disfrutan tanto como comentaba Elena de Aro, ¿no? Necesito nadar para sentirme mejor, era lo que comentaba durante la exposición, ¿no? Sí, bueno, me río porque estos son los más pequeños. Y son los juegos, es la final de los Juegos Deportivos Municipales. Y bueno, en esos campeonatos ellos nadan como natación inclusiva, nadan con otros nadadores que no tienen discapacidad y son capaces de seguir un reglamento marcado por la FINA, ¿no? Con lo cual, pues, fenómeno. Y bueno, pues es muy interesante ir a ver las fotografías y ver lo que estas nadadoras que tienen discapacidad intelectual, pero que no lo parece, porque tienen una filosofía y un pensamiento de decir qué es lo que para mí supone nadar todos los días, encontrarme en el agua, estar en un equipo, etcétera. Entonces, es que es muy bonita las frases que ellas han dicho cuando le estaban seleccionando y que luego está la Federación Andaluza las ha transcrito y dices, uff, qué bonito. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Alfonso, ¿qué tiene de particular el Club Fidias para ti? ¿Cómo catalogarías, definirías el estar allí con él, con los deportistas, día a día, trabajar con ellos? A ver, yo trabajo también tanto allí con ellos como en el tema, lo que es administrativo, pues llevamos todo el tema. La coordinación un poco, sí, ¿no? Es complicado y duro. A ver, tenemos que movernos mucho
Y hombre, y hacer el trabajo que hacemos, tanto administrativo como técnico, pues es un trabajo duro. Uh-huh. Y eso, pues seguiremos luchando, que no hemos parado desde que empezamos, porque nosotros empezamos lo que es cuando estábamos en Vista Alegre, en un programa de la Federación de Discapacitados Físicos. Entonces se nos encendió la luz y dijimos, vamos a hacer un club de natación, porque era donde estábamos nosotros desarrollando la actividad. Y eso fue en el 95, fue cuando lo decidimos, y ya en el 96 pues empezamos ya a funcionar poquito a poco, hasta que ya en el 2004 fue cuando nos mandaron ya desde Vista Alegre lo que es a Lepanto, y allí ya pues conseguimos más espacio y desarrollar lo que es paralelamente lo que es el equipo de competición. Llevamos un programa de actividades acuáticas para personas con discapacidad. Desde ahí atendemos desde bebés hasta ya gente adulta. Uh-huh. En todos los niveles, llevamos una escuela también acuática y nada, y ahí vamos sobreviviendo últimamente, porque no se puede decir de otra manera, pero bueno, lo vamos sacando para adelante con la poca ayuda que vamos consiguiendo, pero bueno, es lo que toca. Es complicado, Esperanza, porque claro, hay que hacer frente a muchos gastos. Evidentemente, tanto piscinas, monitores, traslados, viajes, competiciones, material para esas actividades. Sí. También lo que es las actividades nuestras en sí, hay diferentes tipos. Por ejemplo, mucho pues solamente lo que es un profesor está con un alumno. Ajá. Entonces, eso es muy costoso también. Y no, nosotros lo que es los precios son precios públicos. Uh-huh. Que no cobras tú como una sesión, como si fuera un directo privado, no. Y eso pues detrás va todo el trabajo nuestro, echando una mano a ella, Esperanza, yo y demás gente que colaboran con nosotros, pero que es complicado. Es complicado, pero yo creo que también es llamativo que sea una entidad privada pero sin ánimo de lucro, que eso también es importante, que la gente lo sepa, porque todo lo que hacéis lo destináis para, uh-huh, para el desarrollo de estas actividades, ¿no, Esperanza? Sí, primero agradecer a Alfonso, porque Alfonso es el padre, ¿eh? Alfonso es el que creó, quien creó este club. Uh-huh. Yo ya entré poquito a poco en este mundo que yo no conocía. Yo conocía la natación, pero no conocía el mundo de la discapacidad, y me tiene enamorada, ¿no? Pero es que además de todos estos gastos, actividades, ir a campeonatos, llevar a los pequeños, a personas con discapacidad que han tenido algún accidente y están haciendo recuperación con nosotros, es que ahora ya no somos solamente un equipo de natación, somos un club de deporte inclusivo. ¿Por qué? Porque ya se ha creado una escuela que ha empezado a funcionar este año de bocha. Uh-huh. Y han estado ahí en las instalaciones del López Neira con un profesor nuestro, y bueno, pues en esa también ha ido Miguel Ángel a Campeonato de España, a la Liga Nacional en bocha. Que si no me equivoco quedó tercero, ¿no? En la última participación, ¿no? Y ahora la semana que viene el Campeonato de España de clubes, España también. O sea, él clubes viene ahora del Mundial, del Mundial, y se va al Campeonato de España de bocha, que es mucho, bueno, dice, ¿cómo puede ser? No, la natación, si es verdad, es mucho de cabeza y mucho de condición física. La bocha es de habilidad, ajá, coordinación, por supuesto, y de cabeza. De decir, bueno, si le pongo la pelota a ese al lado, entonces puedo acercarme a la otra. Sí. Y además tenemos deportistas con pádel. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues poco a poco estamos cogiendo otros deportes, porque además para ellos es muy importante. Es muy importante, y eso está sabido por los investigadores que se dedican al mundo del deporte y de la motricidad, que cuando tú haces un par de deportes a la vez, eso te beneficia muchísimo. Hmm. Porque en unos ganas habilidad, en otros ganas otras formas de hacer las actividades, como la coordinación, y eso
siempre es bueno. Además de todo lo que los beneficios que aporta el mundo del deporte, lo que sí me gustaría también hacer un poco hincapié, Alfonso, es en todas esas actividades, desde la escuela que comentaba Esperanza, que este año se puso en marcha, a pasando por la natación adaptada, ese acompañamiento a las personas con diferentes capacidades en su día a día, porque al fin y al cabo, si no fuera por eso, por la obligación, entre comillas, ¿no?, que tienen de ir al club, a participar, a hacer las actividades, a lo mejor su vida sería completamente diferente. Digo obligación en el sentido de que saben que esa hora o esas dos horas que le dedican al día, eso no se lo quita nadie. Ya podrá caer Roma, que ellos van a ir a entrenar, ¿no? Se podría decir, ¿no? Hombre, el caso, el ejemplo más claro es Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando comenzó, él tenía otro estilo de vida diferente al que lleva ahora. El deporte lo ha cambiado totalmente. Entonces, es bueno para todos y para ellos, pues, bastante más. Y eso, pues, tienen su horario de eso, de entrenamiento, y van, entrenan, y luego cuando vienen lo que es los campeonatos y eso, pues, el colofón a ese esfuerzo y ese trabajo que realizan diariamente. Es Miguel Ángel, por así decirlo, el abanderado, ¿no?, del club FIDIA, se podría decir, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por esos resultados que... No hay ninguno que esté en el segundo escalafón que diga, oye, el día de mañana ya sabemos que... Bueno, tenemos ahí a un nadador que es también Miguel Ángel. Anda. Montijano. Él está en la Federación de Discapacidad Intelectual, pero él sabe lo que quiere, le encanta la natación, va a campeonatos de España. En el último campeonato de España se quedó primero en la prueba de 400 libre y es posible que ese también llegue a destacar. Y luego, por supuesto, todos los que están con él entrenando, no podemos cerrar el decir pueden llegar a, porque todos son promesas y las nuestras promesas duran más tiempo que las promesas de otros deportes, en las que a lo mejor dice, no, con 14 años ya poca promesa o poco... No, estos pueden tener 20 y 21 años, como por ejemplo tenía Elena, pero todavía Elena tiene mucho que aprender, que ganar y puede llegar más alto. Un gran potencial que de la mano vuestra, pues al final también va a hacer que eso se vaya desarrollando en su carrera. Si os parece, Alfonso, hacer un pequeño balance de lo que ha sido este año 2022, que todavía está en curso, pero en cuanto a campeonatos de Andalucía, en campeonatos de España y demás, quitando el Bocha, que va a ser dentro de poco. Y atletismo también tenemos otra. Y de atletismo, efectivamente, que se lo iba a preguntar. ¿Cómo hacéis, qué balance hacéis hasta ahora, hasta este mes de junio? El balance yo creo que ha sido positivo, ¿no? Sí, primeros en el campeonato de Andalucía. Primeros en el campeonato de España de discapacidad intelectual. El de Andalucía de intelectuales la han aplazado, que es en octubre. Eso. Que el año pasado estuvimos segundo y luego... ¿Y en el escolar? En el escolar. Campeonato de España escolar, que íbamos como Andalucía, porque era de comunidades, nos quedamos terceros. Y en la ASA, Adam fue tercero junior a nivel nacional en la categoría, sí. Bien, y ahora tenemos el de clubes. Y con ese palmarés, ¿cómo es posible que no haya empresas, patrocinadores que se vuelquen en decir, esta gente está todo el día en el podio, semana tras semana? Gracias a vosotros, vamos consiguiendo que nos vayan conociendo. Y entonces, primero, gracias. No por nosotros estar aquí, sino porque tú nos has llamado. Todo lo contrario, yo agradecer que nos ha llamado. Agradecer que estéis aquí. Y eso nos ayuda a que nos conozcan. Primero, personas que quieran venir con nosotros a hacer actividades o deporte. Y segundo, pues empresas. Nos dan visibilidad, lo que no tienen que dar. Bueno. Estamos aquí y nos estáis haciendo visible, que es lo importante. Esperemos que echar dentro de lo que podamos una mano, porque yo creo que para eso estamos también los medios de comunicación, no solamente para hablar de deportes como el fútbol, el baloncesto o el tenis, sino también hablar de otro tipo de deportes y otro tipo de clubes, como en este caso soy vosotros. Hablábamos de Campeonato de España, Andalucía. ¿Qué le falta a Córdoba para el día de mañana albergar esto? Os lo pongo votando, Esperanza. A Córdoba le hace falta piscinas. A Córdoba le hace falta, por supuesto, una piscina de 50. No se entiende un campeonato de España
En piscina de 25 no lo hay. Y nosotros, que junto con la Federación Andaluza organizamos el Campeonato de Andalucía Open, uh-huh. es decir, que abrimos las puertas a todos aquellos que quieran venir de otras comunidades, la Federación Española nos ha dado un caché y nos ha metido dentro de una jornada de la Liga Nacional AXA, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues eso quiere decir que sabemos organizar campeonatos de Andalucía, sabemos organizar campeonatos de España porque los hemos organizado, pero nos tenemos que ir fuera de Córdoba y nos gustaría llegar a organizar algún día un campeonato de España en Córdoba, pero para eso necesitamos una piscina de 50. No es una piscina olímpica, porque las piscinas olímpicas son donde se han hecho Juegos Olímpicos o Paralímpicos, pero una piscina de 50 es una piscina oficial. Uh-huh. Y eso le hace falta en Córdoba. En Córdoba. Hablabas del equipo AXA, tú eres la coordinadora de las jóvenes promesas del equipo del Comité Olímpico Español. Y la verdad que es un privilegio estar aquí tan cerca y saber que eres humana, que te tenemos al lado. ¿Cómo es estar en ese cargo, Esperanza? Bueno, pues yo empecé. Yo soy entrenadora de natación y estoy en la Federación Española de Natación. Y pues el Comité Paralímpico Español me dijo, estoy jubilada y me dedico al Club Fidias, y me dijo, tú podrías hacerte cargo de la selección española promesas paralímpicas, que son los sub-18, uh-huh. y entonces yo le dije, pues sí, y entonces pues digo, sí, pero yo quiero que esto se consiga. Y me dijeron, estamos de acuerdo. Qué bueno. Y pues me cogieron. Qué bueno, qué bueno. Alfonso, no es por echarle flores solamente a Esperanza, porque a ti también te tengo no. para ti, ¿eh? Además del FIDIA, es el padre del club, compatibilizando con Fandi también, con la Federación Andaluza, y imagino que doble trabajo y echando muchas horas, ¿no? De tu tiempo. Colaboramos con eso, con Fandi, con la de físico y PC. Que tenemos cuatro federaciones. Cuatro federaciones diferentes. Y el club está metido dentro de las cuatro. Ajá. Entonces, pues estamos en las cuatro y tenemos que echar una mano en todo. En Fandi, pues entonces, yo lo último que he hecho ha sido esto, lo de montar la exposición esta aquí en Córdoba, que me lo comentaron, y como teníamos dos deportistas nuestras, pues dije, vea, pues venga, pues vamos, como lo tenían que hacer, pues me fui a cargar una furgoneta, descargarla y montarlo todo. Y además bueno, con el buen tiempo ahora no apetece, apetece, ¿verdad? Pero bueno, venga, las cosas se hacen. No, además, bueno, pues Alfonso estuvo de profesor en un curso que ha hecho el IAD, ajá. En Málaga, sobre pádel adaptado. Y entonces Alfonso monta todas las sillas específicas deportivas en la furgoneta, se va para Málaga, da las clases, resuelve preguntas que tienen el alumnado de esos cursos, ¿no? Ajá. Y se vuelve para Córdoba y continúa trabajando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya para finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo, se está disputando el Mundial en Madeira, en Portugal. Tenemos a Miguel Ángel Tajuelo como representante del equipo español, pero del FIDIA. El último Mundial de España consiguió 14 medallas. No sé si el objetivo ahora también es poder superarlo. Hay más de 700 deportistas que están participando de bueno, muchas pruebas también. Y creo que, si no me equivoco, que Tajuelo compite en tres, ¿no? Ha competido en esta semana, tanto miércoles, jueves y viernes, en tres pruebas, ¿no? Las que sí, ha competido. Sí, compitió el miércoles en 50 espalda, ayer 50 libre y hoy está ahora mismo nadando el 200 libre. Esperemos que se meta también en final y a ver lo que consigue esta tarde. Alfonso, sería bonito, ¿no? Ver a Tajuelo ahí también en lo más alto este fin de semana. Sería, ¿no? Sería, pero bueno, se lo está pasando bien, está disfrutando, que es lo que es, porque lleva ya muchos mundiales europeos y lleva cuatro juegos también a su espalda. Y hombre, la pandemia pues también le fastidió mucho a todos. Se tuvo que hacer mínima dos veces para ir a Tokio. Y hombre, ha sido un trabajo duro. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Es lo que
lo suyo. Es lo importante. Pues nada, con esas palabras nos quedamos, sobre todo de, yo creo que hemos transmitido un mensaje de acercamiento, ¿no? Como tú comentabas, Esperanza, y también afirmaba Alfonso, de acercamiento a todo el mundo, a que os conozca, que vaya, pruebe, que sepa dónde estáis y que... Lo último. Claro que sí. Estamos en Lepanto y esperamos que en breve, después de muchos años, estemos en Figueroa ya. Esperemos. Que es donde tenemos que estar. Que allí sí podremos, lo que es como club, crecer como tenemos que crecer. Porque allí en Lepanto estamos un poquito limitados. Pues esperemos que ese llamamiento llegue a quien tenga que llegar y que se dé ese salto también. Esperanza, Alfonso Esperanza, ha sido un placer teneros por aquí. Esperemos que el Club Fidia siga creciendo, que lo sigamos viendo a vuestro lado. Y nada, si queréis decir algún mensaje más para alguien que esté viendo el programa, antes de que despidamos. Esperanza. Pues sí. Primero, muchas gracias a vosotros y a todos los periodistas que divulgan algo de lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, existimos, porque aún todavía hay gente que dice, ah, pero ¿existe el deporte adaptado? Pues sí, el deporte adaptado no es más ni menos que si a ti te falta un brazo o tienes algún problema, te van a poner a nadar con personas que tienen tu misma discapacidad y tú ahora tienes que ser el que más corra, para el que nade más rápido para ganar. No es ni más ni menos, porque el reglamento y todo es igual que la natación en este caso, ¿no? Estamos en Lepanto, esperamos estar pronto en Figueroa. Yo creo que si llegamos a verlo, lo divulgaremos, vamos, haremos una manifestación de por fin ya estamos aquí. Todo el que quiera venir, porque como dice Alfonso, estamos limitados de espacio, todo el que quiera venir aquí, las puertas están abiertas. No hacemos limitación de edad. Miguel empezó con nosotros con 22 años, porque es cuando conoció, que hay natación adaptada, yo iba a nadar por mi gusto, pero yo quiero competir. ¿Competir qué es? Pues es como el que está estudiando, al final hace un examen, pues el que está nadando, al final compite. Entonces, lo pasas bien, pero al final dices, pues sí, me ha salido bien, porque tengo un trabajo a mis espaldas que me ha hecho conseguir esto, ¿no? Claro que sí. Y para adelante. Pues esperemos veros pronto en Figueroa. Alfonso, muchísimas gracias y también le mandamos un saludo a la presidenta Carmen Tamaral, que no nos ha podido acompañar, pero que nos acordamos también de ella y que también hace una gran labor igual que vosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Pues con el Club Fidia nosotros ponemos el punto y final a nuestra semana en el programa de deportes de Onda Mezquita 7 Televisión. Recuerde que volvemos el próximo miércoles a la misma hora. Ahora se quedan con la programación de esta casa. Disfruten del fin de semana y sobre todo aléjense de la calor. Muchas gracias por su confianza.